En primer lugar, agradecer también la invitación a participar en esta sesión, que bueno, a mí me parece muy interesante. Y bueno, efectivamente, a mí me toca hablar de las técnicas de ablación de estas taquicardias relacionadas con la presencia de cardiopatía estructural y de cicatriz. Esto es lo que teníamos hasta hace bastante poco. Este es el registro Thermocool, que se publicó en 2008, no hace tanto tiempo. Y aquí, si os fijáis, pues veis que los... Aquí veis que los resultados de la ablación convencional de taquicardia ventricular utilizando sistemas electroanatómicos de reconstrucción electroanatómica, identificando las zonas de cicatriz y haciendo ablaciones con catéteres irrigados, etcétera, pues eran resultados bastante malos, con recurrencias o con tasas de obtención de no inducibilidad de forma aguda de alrededor del 50% y con recurrencias de alrededor del 50% en los primeros 6 meses de seguimiento. Bien. En esto consiste la ablación convencional de taquicardia ventricular, que es lo que todos sabemos. Esto es lo que se aplica cuando lo que tenemos es una taquicardia ventricular estable. Y bueno, las recurrencias son muy elevadas. Por eso, en los casos en los que o bien no se puede inducir la taquicardia ventricular, esta es no sostenida o es no tolerada, lo que hacemos es un mapa de sustrato. Hay distintas formas de hacer la ablación de sustrato. La primera que se describió es la transección de la cicatriz con distintas líneas de ablación que la cruzan. Más tarde se describieron otras formas de hacer la ablación guiadas por mirar con un poco más detalle los mapas de sustrato, identificar los canales de voltaje en su interior, modificando los umbrales de lo que consideramos zona densa y border zone dentro de la cicatriz. Y también se han descrito otras formas de ablación que consisten en eliminar todos los electrogramas con componentes retrasados tardíos en el interior de la cicatriz, que son ablaciones que requieren grandes tiempos de aplicación de radiofrecuencia y requieren también bastante tiempo. Nosotros lo que empezamos a hacer al principio fue un círculo alrededor de la cicatriz con la idea de que si realmente las conexiones entre la cicatriz y el miocardio sano se producían fundamentalmente a nivel de la periferia, haciendo una ablación a todo alrededor de la cicatriz, pues con eso conseguiríamos eliminar todo lo que había dentro. Y efectivamente este es uno de los primeros casos que hicimos. Veis aquí la gran cantidad de aplicaciones de radiofrecuencia, imaginaos la duración del procedimiento, grandes requerimientos, mucho tiempo de aplicación. Y bueno, con eso quedaban los pacientes bien. La tasa de no inducibilidad era muy elevada y el seguimiento clínico nos decía que las recurrencias eran muy bajas. Pero sin embargo, si os fijáis aquí, los puntos azules son los puntos en los que en el interior de la cicatriz hay electrogramas complejos con componentes retrasados consistentes en un primer componente, que es el farfiel, y un segundo componente que corresponde a la activación local. Esto no está uniformemente distribuido por toda la extensión de la cicatriz, sino que se concentra en determinadas áreas. Y bueno, nosotros lo que pensamos es que en lugar de hacer estas ablaciones tan extensas, probablemente, si fuera posible, de una forma ideal, si consiguiéramos localizar la entrada de estos canales de conducción lenta de potenciales retrasados en el interior de la cicatriz y aplicáramos radiofrecuencia en el borde de las cicatrices, quizá podríamos eliminar todo lo que hay en su interior y no teníamos que recurrir a hacer ablaciones tan extensas. Esto lo hicimos en una primera serie de pacientes, de 11 pacientes, y lo publicamos en pacientes con displasia. Y aquí tenéis un ejemplo de lo que se veía de forma típica en este grupo de pacientes. Esto es un mapa de voltaje epicárdico en el que no somos capaces de identificar todos los canales que hay presentes por medio de un escaneo de voltaje, sino que solamente somos capaces de identificar este que hay aquí, que es un canal con forma de Y invertida. Aquí veis los puntos azules, la Y invertida, y aquí veis cómo hemos localizado los electrogramas con un componente retrasado con la mayor precocidad, que es el target de la ablación, que es este tipo de electrograma, y cómo en el interior del canal, si seguimos los puntos azules y vemos cómo son los electrogramas, vemos que el segundo componente, que es el componente de la activación local, que es progresivamente más retrasado, pues está más retrasado en la dirección craneal. Si hacemos una aplicación de radiofrecuencia en estos puntos, que son las entradas del canal, con eso normalmente eliminamos la conducción dentro del canal, eliminados todos los electrogramas que hay dentro de ese canal de conducción, y con eso conseguimos hacer un tipo de ablación que es más eficiente, y ahora veréis que es especialmente importante en casos de que lo que hagamos sea una ablación epicárdica. Otras veces estos canales, aquí lo hemos podido identificar
fijándonos en los electrogramas y haciendo un escaneo de voltaje. En otros casos, estos canales de conducción de potenciales retrasados solo se ven en las zonas de conducción, de cicatriz densa, y como que la amplitud del electrograma local es muy similar y en algunos casos y en muchos casos inferior a la amplitud del voltaje del electrograma farfiel, pues no somos capaces, por mucho que modifiquemos los umbrales, de identificar los electrogramas, y tenemos que anotarlos con tags, seguirlos, buscar la entrada por criterios de interpretación del electrograma y hacer la aplicación en la entrada. Aquí tenéis otro ejemplo de un paciente, como todos los que se incluyeron en esta serie, con múltiples episodios de taquicardia ventricular de diferentes morfologías, y cómo haciendo este tipo de mapas y clasificando los canales de conducción en canales de potenciales retrasados, canales de voltaje y buscando las entradas, al final la ablación que hacemos, que son estos puntos rojos, pues consigue ser una ablación muy reducida, y ahora veréis también que con muy buenos resultados. Además, estos canales de conducción que hemos clasificado en dos tipos tienen características diferenciales. Si os fijáis aquí, los canales de voltaje suelen tener un voltaje mayor del potencial local que los canales de potenciales retrasados, y además estos de potenciales retrasados se localizan en zonas de cicatriz densa. Asimismo, los canales de voltaje suelen ser canales intercicatriz o en zonas de cicatriz confluente, a diferencia de los otros, y también los encontramos con mayor frecuencia entre las cicatrices y el anillo tricúspide, al menos en los pacientes con displasia ventricular derecha. El número de aplicaciones que requieren estos canales es ligeramente menor también en los canales de potenciales retrasados, porque son canales que son más finos, también los hemos medido, y son canales más estrechitos que los de voltaje, y en fin, tienen características diferenciales. Estos son los resultados que tuvimos en esta serie. En cuanto a la ablación de taquicardias ventriculares, 86 necesitaron ser ablacionadas a nivel epicárdico y obtuvimos una tasa de no inducibilidad del 100% de forma aguda. La descanalización endoepicárdica, además, durante el seguimiento tuvo muy pocas recurrencias, y en esta serie inicial de 11 pacientes solamente tuvimos un episodio de taquicardia ventricular que representa un 9%, que fue cortado con ATP y después el paciente ya no necesitó más episodios. Queríamos extender un poco más la experiencia con esto, ya que los resultados son llamativamente buenos, haciendo este tipo de ablación y mirando siempre tanto el endocardio como el epicardio, y bueno, lo extendimos a 9 centros, son 9 centros españoles. Con su permiso presento estos datos que miramos en octubre. Ahora la serie ya es algo más grande, son 32 pacientes con cardiomiopatía arritmogénica, biventricular o del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo dominante. El 20% de ellos tenían una miocardiopatía arritmogénica dominante del ventrículo izquierdo. Hicimos mapas de muy alta densidad, como podéis ver aquí, para definir bien el sustrato. Esto es un ejemplo de cada tipo de pacientes, como ya os he contado: ventrículo izquierdo sin cicatriz, a nivel endocárdico, con cicatriz a nivel epicárdico, en un caso de displasia dominante del ventrículo izquierdo. Y bueno, lo típico que encontramos en el ventrículo derecho y los electrogramas típicos cuando miramos a la entrada. Este es el ablation target, la entrada de los canales. Esto aquí es donde realizamos las aplicaciones de radiofrecuencia, y realmente la cantidad de energía que necesitamos pues es bastante poca. Aquí un poco más de los resultados: siempre cicatrices más amplias a nivel epicárdico, mayor cantidad de electrogramas por supuesto también a nivel epicárdico. Un 28%, es un tercio por ciento de estos pacientes, en ellos no se encuentra ningún tipo de cicatriz en el endocardio. Esta es la radiofrecuencia que necesitamos aplicar para dejarlos no inducibles, 26 aplicaciones de radiofrecuencia, sumando las que hacemos dentro y las que hacemos fuera, tanto en los mapas como en los remapas. Ahora os explicaré en qué consiste esto. Hemos tenido muy pocas complicaciones, un taponamiento pericárdico que requirió drenaje. En el resto de los pacientes, en algunos de ellos ha habido algún tipo de sangrado con la punción, pero se ha resuelto simplemente con extracción y continuando el procedimiento. No hubo ninguna muerte y tampoco ha habido ninguna muerte durante el seguimiento. En cuanto a los resultados agudos, hemos tenido no inducibilidad de la TV clínica del 100% y no inducibilidad de ninguna taquicardia ventricular monomorfa sostenida del 93%. Después de un seguimiento de 20 meses, tenemos un 16% de recurrencias
tan solo de cualquier tipo de taquicardia, incluso aunque no haya requerido intervención del desfibrilador, es decir, solamente 5 pacientes la han tenido, y después de un segundo procedimiento que requirieron 3 pacientes, pues solamente el 9% ha tenido episodios durante el seguimiento, que son unos resultados pues realmente que no nos hubiéramos creído hace algunos años. Como he dicho, este tipo de técnica puede ser especialmente útil en algunos casos de ablación especialmente epicárdica, porque como tenemos el concepto de que estos son canales y que podemos ablacionar en la entrada de canal, pues a veces cuando el canal pasa justo por medio de una arteria coronaria, si ablacionamos a distancia, como podéis ver aquí, este sería el ablation target, la entrada del canal, pues cuando ablacionamos a distancia vemos que eliminamos perfectamente los electrogramas con componentes retrasados que son parte del istmo protegido de las taquicardias. De modo que esto puede ser especialmente útil a nivel epicárdico cuando tenemos captura frénica y no podemos quemar, o cuando tenemos que hacer una ablación justo encima de una coronaria, buscamos la entrada del canal y resolvemos el problema. La pregunta que nos hicimos luego es si esto podría ser aplicable a todo tipo de taquicardias con cicatriz. Es decir, puede que esto no sea tan fácil en la cardiopatía isquémica o no sea tan fácil en la miocardiopatía dilatada de origen no isquémico. Y bueno, nos decidimos a mirarlo. Y nos decidimos a mirarlo también porque habíamos estado mirando todo lo que ha contado Ángel de una forma un poco diferente, cómo eran las cicatrices de los pacientes isquémicos. Aquí tenéis un ejemplo. Nosotros lo que hacemos también es mirar la cicatriz intentando ver los conales, su distribución en 3 dimensiones, desde el endocardio al epicardio, haciendo distintas capas, codificándolas, como él ya os ha explicado, identificando los canales. Aquí tenéis la secuencia en eje corto y esta es la reconstrucción tridimensional. Y bueno, pues ya sabíamos que había canales, y como sabíamos que había canales, pues nos dispusimos a aplicar esta técnica de intentar eliminar los canales. Esto es una reproducción de un vídeo después de hacer la reconstrucción en capas, y para verlo también, porque lo que tenemos nosotros habitualmente es un problema de visualización, es decir, las cosas están ahí, pero nosotros necesitamos interpretarlas de forma correcta, verlas y saber con eso qué es lo que tenemos que hacer. Y esto es un vídeo reconstruido para que se vea tan bien, con 60 capas a lo largo de todo el espesor del miocardio. Bien, aquí veis que los canales realmente pues son visibles, y que a veces no son visibles si lo que miramos es sencillamente el endocardio. Aquí tenéis un canal que se puede ver perfectamente, su doble entrada, y que es perfectamente reproducible en este caso, porque además de ser un canal de electrogramas con componente retrasado, es al mismo tiempo un canal de voltaje, como aquí podéis ver, si lo podéis ver bien, y aquí veis cómo hace bracketing, porque este canal tiene 2 entradas a nivel septal, y es muy útil ver esto porque nosotros podemos decidir hacer aplicación aquí y aquí, lo cual sería un poco tonto, pues que si lo convertimos en un canal incompleto, pues este canal probablemente no va a ser funcionante, y como aquí estamos cerca del GIS, pues haríamos la ablación aquí. Nosotros eso lo sabemos ahora, y en ese momento pues decidimos hacerlo arriba. Pero bueno, son cosas que se van aprendiendo poco a poco con la interpretación de este tipo de mapas. Bueno, estos son los mapas de voltaje que vemos. Aquí tenéis un ejemplo de 2 canales, como veíamos en la displasia, también lo podemos ver en la cardiopatía isquémica. Aquí veis un canal de voltaje, un canal interescara o por zonas confluentes de la misma escara, y un canal de potenciales retrasados con esta direccionalidad, como aquí podéis seguir. En este caso se ve bien el canal de voltaje porque el potencial local es de mayor voltaje que el electrograma farfiel, y aquí veis como en la zona de cicatriz densa el electrograma local, al ser de igual tamaño o incluso menor que el farfiel, pues no somos capaces de verlo por mucho que hagamos un ajuste de voltaje. Aquí es simplemente para que comparéis la técnica que hacemos nosotros con la técnica que hacen otros grupos de eliminar los electrogramas con componentes retrasados, que veis que necesita pues muchos más requerimientos de aplicación de radiofrecuencia y parece ser un poquito más agresiva. Este es el protocolo que hacemos nosotros para ablacionar a estos pacientes. Nosotros ya nunca hacemos inducción basal de la taquicardia, sino que vamos directamente a hacer un mapa de sustrato. Una vez identificados los canales y la entrada de los canales, los eliminamos aplicando radiofrecuencia en su entrada. Después de esto, por si se nos ha olvidado o no hemos hecho un mapa de suficiente densidad, hacemos un remapa después de que consideramos que le hemos eliminado todo el sustrato. Ahí normalmente conseguimos eliminar algunos electrogramas más que habían pasado desapercibidos, porque tú nunca tomas los puntos exactamente en el mismo lugar. Y luego, después de esto, eliminamos también en el remapa lo que hemos encontrado, si hemos encontrado algo, que habitualmente sí se encuentra. Y después de que consideremos que hemos terminado todo, hacemos un test de inductibilidad y todas las TVs que se inducen, si es que se induce alguna, que solamente se inducen en un 30%, pues se ablacionan.
Algo acerca de los resultados. Bueno, la técnica ya os la he explicado, las características típicas de este grupo de pacientes. Un 65% de los pacientes no isquémicos en esta serie de 80 y tantos pacientes necesitaron abordaje epicárdico y solamente el 10% de los pacientes isquémicos. Es posible que si hubiéramos apurado un poquito más, si hubiera sido un objetivo definido en el protocolo, hubiéramos hecho más accesos epicárdicos en la miocardiopatía isquémica. Esto es lo que tenemos en esta serie de momento. Aplicando este protocolo y ese tipo de procedimiento conseguimos un 70% de no inducibilidad. Eso quiere decir que un 70% de los pacientes de prevención secundaria con múltiples taquicardias ventriculares clínicas que llegan al laboratorio van a llegar al laboratorio de su casa en ritmo sinusal y se van a ir del laboratorio a su casa en ritmo sinusal también, lo cual pues no puede ser otra cosa sino algo bueno para ellos. Bien, la descanalización de las cicatrices más la ablación de TV residuales aumenta la tasa de no inducibilidad en estos pacientes del 70% a casi el 90%, y estos son los resultados del seguimiento. Un 16% de recurrencias que, si os fijáis, es calcado a lo que tuvimos en la displasia, es decir, parece ser igualmente aplicable, porque podemos ver igualmente el sustrato y parece ser que los resultados son también muy, muy, muy repetidos. Hay otras series que han descrito formas de hacer la ablación de sustrato pues de diferentes a esta, distintos grupos de pacientes, más menos isquémicos, nosotros tenemos menos isquémicos que estas otras series, distinta porcentaje de utilizar acceso transeptal versus retrogrado aórtico, distintos tiempos de radiofrecuencia, el nuestro parece ser más bajo, a excepción de si lo comparamos con lo que ha publicado el grupo de Jais. El tiempo de escopia es también más bajo que el de las otras estrategias de ablación de sustrato. Bueno, aquí tenéis los distintos endpoints como durante el procedimiento agudo, como ya hemos explicado. En cuanto al éxito agudo, pues se obtienen en general tasas más elevadas de no inducibilidad que con la ablación convencional, en nuestro caso 90%. Bueno, el grupo de Natale también obtenía una no inducibilidad bastante alta. Y bueno, en cuanto a las recurrencias, pues si comparamos los requerimientos que necesitaban en el grupo de Jais, por ejemplo, que eran muy similares a los nuestros, pues el porcentaje de recurrencias es más bajo, bastante más bajo que el que tienen ellos, a pesar de que hemos incluido un porcentaje mayor de pacientes con miocardiopatía no isquémica. Como conclusiones, algo muy cortito, las nuevas técnicas de ablación dirigidas a ablacionar el sustrato para eliminar completamente todos los canales que podemos posiblemente identificables van a ser el gold estándar en el futuro y no creo que vayan a ser utilizados solamente para ablacionar las taquicardias ventriculares no inducibles o no sostenidas o inestables, sino que se utilizarán probablemente para ablacionar todo tipo de taquicardias. Esa es mi impresión. La técnica que nosotros hemos descrito parece ser una técnica, además de ser eficaz, parece pues una técnica bastante eficiente. La mejor técnica a utilizar es una técnica que está por definir, ya que no hay comparaciones directas. Se puede aplicar independientemente del sustrato a todas las taquicardias ventriculares relacionadas con cicatriz. Y la visualización directa del sustrato de la arritmia, como hemos visto, nos ha mostrado el doctor Arenal, pues nos puede ayudar y yo creo que además mucho a guiar los procedimientos de ablación y nos va a ayudar a que nosotros estemos más confiados y podamos identificar mucho mejor cuál es el target, el objetivo de la ablación. Os dejo con un vídeo cortito, muy cortito, es la última diapositiva y si podemos apagar estas luces yo creo que lo vamos a ver mejor, porque es un vídeo que hemos grabado con un aparato que utilizamos nosotros para visualizar la cicatriz, con el que lo vemos directamente en 3D, con unas gafas especiales que van cambiando la intensidad de derecha a izquierda. Y si apagamos, ¿podemos apagar la luz, por favor? ¿Esta es de aquí? Vale. Pues os dejo con él, a ver si lo podéis ver. Y es lo que nosotros llamamos, porque realmente es así, una canaloscopia. Es decir, esto lo que hemos hecho ha sido introducir el CD en la computadora que nosotros utilizamos para el postprocesado de imágenes. La computadora no ha hecho la segmentación porque le hemos ayudado a nosotros de forma automática, de forma que es semiautomática, pero a partir de ahí identifica y clasifica de forma absolutamente automática los canales de conducción y después de identificados lo que podemos pedirle es que nos haga una canaloscopia, a ver si conseguimos verlo bien.
la hacen en otras especialidades, a ver por qué no podríamos hacerlo nosotros con esto. Este es el canal que se ha identificado de forma automática, nada de manual. Y ahora nos vamos a introducir dentro del canal. Es decir, los canales existen. El canal es lo que vemos en blanco. Como veis, pues tiene una trayectoria que no se limita a una sola capa, sino que es una trayectoria realmente tridimensional y es realmente un canal. Muy bien, pues ya está. Esto es todo. Gracias por la atención.